pone en ejercicio super facultades que hasta ahorita el mexicano no es verdad, como son la percepción intuitiva, el sentido común, la creatividad y otras facultades más. Las artes marciales, como su nombre indica, el arte, tiene como fundamento armonizar todas las facultades del ser humano. En el ser humano hay 24 facultades que están del lado del espíritu. Las artes marciales combinan facultades físicas con super facultades de orden espiritual. Thank you.